Señor, abre mis labios. Qué pregón tan glorioso para ti. Y la Babilonia.
Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mira, el Señor Dios llega con poder y su brazo anda. Mira, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos y hace reposar a las madres. Quien ha venido a cuidados del mar, o en su lado a palmas del cielo, o a cuartillos del polvo de la tierra. Quien ha pesado en la balanza en los montes y en la báscula en la colinas, quien ha venido el aliento del Señor, quien ha sostenido su trayecto, con quien se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el don inteligente. Mira, son gotas de un cubo y vale lo que el polvillo de balanza. Mira, la ciudad pesan lo que un grano, el enano no basta para el niño, sus piedras no bastan para el oro causto. En su presencia las naciones todas somos si no existieran, son ante él como no. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postrados ante el estrado de sus pies. El Señor reina siempre en las naciones, sentado sobre querubines pastirá la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Establecido la rectitud, o administra la justicia y el derecho, o actúas en favor. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, eres santo. Invocaba al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzada al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios.
Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor. Con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Santos profetas, esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste
y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían, tú que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de las pruebas, haz que la sabiduría de este eximio doctor de la Iglesia nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no vienes a ti a nuestra plegaria en la necesidad y en todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque tú tendrás misericordia de nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Como todos los días, a esta hora, concelebra la Eucaristía el venerable cabildo de esta basílica y los padres que desarrollan su ministerio en la misma. Tenemos varias intenciones. En esta misa pedimos por la pronta recuperación de nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal. Pedimos también, particularmente en este mes, por nuestra patria, para que la nación, como dice el canto, siga perteneciendo a nuestra Madre Santísima, pueda desarrollarse en justicia y en paz. No olvidamos a las naciones hermanas de nuestro continente y de todo el mundo que se encuentran en particulares problemas, pero especialmente, obviamente, nuestro continente bajo el patrocinio de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, particularmente por Nicaragua, por Venezuela. Ponemos en el altar del Señor también a nuestros hermanos enfermos, particularmente aquellos que están más delicados, aquellos que se encuentran hospitalizados, aquellos que invocan su salud desde donde se encuentren, pidiendo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pedimos también por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Con humildad nos preparamos a la celebración de nuestra Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos hoy la memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos,
Sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben eso, pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve a alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano, que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si un alimento les es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrañas, me tejiste en el seno materno, te
si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperen cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentados. El día de hoy celebramos la memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo, un gran obispo, un gran pastor que supo ver por el bien de las ovejas, por el bien de la Iglesia, con su doctrina, gran doctor,
que le mereció el apelativo de Crisóstomo, es decir, pico de oro, gran predicador, pero también un gran testigo de la fe cristiana, que supo soportar todas las dificultades que le venían por ser pastor fiel a Cristo, que va conduciendo a sus ovejas, que les va dando la verdad del Evangelio sin disimular esta verdad en ninguna de sus partes, sino dando a la Iglesia el gran testimonio y dando el Evangelio y dando a Cristo completo a las ovejas. Nos transmite la verdad, pero nos transmite también su testimonio de fortaleza ante las adversidades. Dos veces fue desterrado, con todos los sufrimientos que esto implica. Son dos cosas que tenemos que tener: el amor a la verdad, la predicación de la verdad, pero también el testimonio. Una idea que nos da la primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, nos dice: el puro hecho de conocer llena de soberbia, el amor, en cambio, hace el bien. La ciencia más hincha que aprovecha, decía San Ignacio. No es solo conocer, a veces nos quedamos en ese nivel, conocer lo que es ser cristiano, sino sobre todo practicarlo, dar testimonio, hacer el bien, amar. Una idea que nos recalca San Pablo y que podemos practicar en nuestra vida. Conocer el Evangelio, pero no solo para conocerlo o para tenerlo guardado, sino sobre todo para vivirlo y tener el valor de testimoniarlo en los ambientes donde nos encontremos, sintiéndonos orgullosos, con un santo orgullo de ser discípulos de Cristo. Una segunda idea que nos presenta la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, por supuesto, está contra los ídolos, los falsos dioses que abundaban en ese momento en el ambiente. También hoy hay muchos falsos dioses que les rendimos culto, a veces consciente o inconscientemente. Y él decía e instruía que el comer carne inmolada a los ídolos en realidad no significa nada, porque los ídolos son nada. Pero si lo haces de corazón, estás pecando, porque estás pensando que ese ídolo es verdadero Dios, cuando solo existe un solo Dios. Algo nos llega a pasar a nosotros como pueblo de Dios cuando acudimos a la santería, a la hechicería, al sincretismo, a la superstición. Pensamos que por un color u otro tienen algo que decir. No, no existe otro Dios más que el Dios verdadero, y Él nos da libertad y todo lo que Él ha creado es bueno. El hombre es el que lo hace malo. El hombre, cuando cree en falsos dioses, es el que transforma esta realidad en algo malo. Tenemos ídolos. Repito, esto de leer las cartas, la santería, la hechicería, etcétera. Últimamente la Santa Muerte que no existe como persona. La muerte es un hecho, no es una persona, ni nos va a hacer nada, pero si le rindes culto, estás pensando equivocadamente que es un Dios verdadero cuando no lo es. Y es una auténtica idolatría de la que nos tenemos que apartar para rendir culto al único Dios verdadero, al cual nos conduce nuestro Señor Jesucristo
en la Eucaristía, en la Santa Misa. En el Santo Evangelio que hemos escuchado, según San Lucas, capítulo 6, Jesús nos enseña lo que es el Evangelio vivo, el amor de Dios proyectado en el amor al prójimo. Jesús dice: amen a sus enemigos. Nos propone una verdadera justicia en el amor, una justicia que supera esa justicia de la venganza, mala justicia, inadecuada justicia de los escribas y fariseos, del ojo por ojo y diente por diente, que también nos gusta practicar. Como seres humanos tenemos esa tendencia a la venganza, al desquite. Sin embargo, Jesús nos enseña la verdadera justicia en el amor. Amen a sus enemigos. ¡Qué enseñanza más revolucionaria, superior, incomprensible para el ser humano! Pero Jesús nos dice: todo es posible para Dios. Hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman, etc. Nos propone el gran ideal del amor de Cristo, del cual Él no se va a conformar con solo enseñarnos ese amor, lo va a practicar. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y nos pone el gran ejemplo, el gran testimonio de morir en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Y lo dice muy claro: si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Eso también lo hacen los paganos, los que no creen en Dios, y los malos también, los malvados. Aman a los suyos. Y Jesús a nosotros nos invita a ir mucho, pero mucho más allá. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar recompensa. Y así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Ahí está como un premio misterioso, pero real. Serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Dios es bueno con todos. Cuando el esposo o la esposa no quieren perdonar de una falta a su cónyuge, a su pareja, a su esposo, a su esposa, allí no estamos viviendo el amor de Cristo, que va más allá de toda ofensa, que nos invita a perdonar. Y esto para los seres humanos es imposible. Nos dice Jesús: para Dios todo es posible. ¿A qué grado nos propone Jesús el ideal? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. El lema, curiosamente, Lucas 6:36, el lema del año de la misericordia: Misericordes sicut pater. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. ¡Qué ideal tan grande! Y al mismo tiempo, ¡qué fuente tan grande de gracia, de perdón, de misericordia, de amor! El Padre celestial es la fuente del amor divino. La misericordia es la misericordia divina. No pensemos que es un amor humano. Santo Tomás de Aquino hacía la distinción entre amor de concupiscencia y amor de benevolencia. El amor de concupiscencia: te quiero porque te necesito. El amor de benevolencia: te quiero y deseo lo mejor y el bien para ti. El Padre celestial es la fuente del amor divino, del amor generoso, del bien que es difusivo, decía Santo Tomás de Aquino. El Padre celestial como el modelo y como la fuente de este amor divino. Y la misericordia también no puede ser humana, porque la misericordia no está en el nivel humano. La misericordia está en el nivel divino, es la misericordia divina que se proyecta
hacia los demás a través de los discípulos de Cristo y a través de la gracia del Señor. No podemos perdonar ni vivir auténticamente el cristianismo si no tenemos esa gracia de Dios que debemos de implorar. Nuestro puro amor humano no nos basta. Un esposo, una esposa, por poner nuevamente el ejemplo esponsalicio que la Sagrada Escritura nos pone, no podrían amarse para siempre si no es también ayudados del amor divino. No podemos tampoco perdonar si no es a semejanza de Dios. Y finalmente el Evangelio nos dice: con la misma medida con que midan serán medidos. Si nosotros damos perdón, recibiremos perdón. Si damos misericordia, recibiremos misericordia. En la medida en que seamos misericordiosos, en esa medida recibiremos misericordia y amor. Hoy que es jueves eucarístico, cantamos al amor de los amores, Cristo en la Eucaristía. Pidamos, imploremos a Él que nos dé su gracia, que nos participe de su amor y de su misericordia. Presentamos nuestra oración, confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella ejemplaridad con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la salud de todos los enfermos y en especial por intercesión de Santa María de Guadalupe, la de nuestro hermano Jorge Vergara Madrigal, por su pronta recuperación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
de salvación. Pues a ti nos presentamos con humilde corazón, si a este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Presentamos con humilde corazón, si este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, San Juan Crisóstomo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
gloria ellos. Misericordia Domini, in eternum peccato. Misericordia Domini, in eternum peccato. Qui fecit miravilli. Oremos. Concede Dios misericordioso que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, cuando hay está en todas las iglesias también, está previsto la liturgia, así nos lo marca. Cuando hay adoración al Santísimo, se prolonga con la exposición del Santísimo la misa, entonces no hay una bendición final porque prolongamos precisamente nuestra celebración, nuestra adoración a Jesús Eucaristía. Vamos a hacer ahora también la procesión con el Santísimo, hagamos una adoración de corazón. No es el caso el tocar la custodia, no es algo supersticioso. La adoración está en nuestro corazón y en ponernos de rodillas, si nos es posible, si no tenemos un impedimento físico, debemos ponernos de rodillas al paso de Jesús Eucaristía. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recedudi gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine,
et in mundo conversatus, spar soberbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibut urbe tuo tene, setas suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, quis pues sanguis Christi merunt, et si sensus efficit, affirmandum consincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amantes, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir. Por mí.